Hola chicas, bienvenidas a este su canal. El día de hoy vamos a estar trabajando esta hermosa bandita y vamos a trabajarla en tela. Esta bandita está hecha con tela raso, esta otra en tono melón está hecha en chifón y la bandita que tenemos aquí en la parte de atrás está hecha con raso de novia. Mi intención en este video es que aprendamos a trabajar con diferentes tipos de tela, ya que con mucha variedad de telas podemos trabajar nuestras flores. Y bueno, para hacer nuestra bandita el día de hoy vamos a estar ocupando tela tafeta, es una tela muy bonita, y vamos a estar ocupando también bies elástico. Hay que tratar que el bies elástico combine con nuestra tela. Y vamos a estar ocupando nuestro mechero de alcohol. Recuerden que aquí en el canal ya tenemos el video del mecherito casero, por si no consiguen este tipo de mechero ya de fábrica. Vamos a estar ocupando hilo y aguja, una aguja pequeñita porque vamos a estar trabajando en bordado con perlas. Vamos a estar ocupando una aplicación bordada, esta la pueden encontrar en las tiendas donde venden telas con aplicaciones y para fiestas. Y también vamos a estar ocupando centritos, esto es opcional si ustedes quieren ponerlo. Yo les voy a dar nada más como una sugerencia cómo se ve la bandita con el centrito, pero en sí vamos a poner centros bordados con estas perlitas y cristales que tengo aquí. Y bueno, vamos a estar ocupando también, chicas, un pedacito de pellón para ponerle a la parte de abajo de nuestra tiarita, y en sí sería todos los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y bueno chicos, vamos a estarnos apoyando en circulitos de 8, 6 y 5 centímetros. Ustedes pueden buscar tapaderitas, pueden usar su compás para hacer los círculos para que les queden de estas medidas y poder así hacer nuestro corte en nuestra tela. Ya que tengamos nuestros circulitos, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra tela, poner el circulito ya sea en cartón, en una hoja de papel, en lo que ustedes quieran pasarlo, y ponerlo sobre nuestra tela y hacer el corte de las piezas que necesitamos para comenzar a hacer nuestro trabajo. Y bueno, del moldecito de 8 vamos a ocupar 4 piezas, del de 6 3 y del de 5 8 piezas. Y bueno, ya teniendo aquí nuestras piezas recortadas, ahora lo que vamos a hacer es a juntar dos para empezar a hacer unos pequeños círculos. Vamos a doblar a la mitad, ya que lo tenemos doblado a la mitad vamos a hacer un corte aproximadamente de 1,5 centímetros por un lado y otro corte del mismo espacio por el otro. Vamos a tratar de que nos quede bien acomodadito nuestro doblez y hacer ahí de nuevo el corte. Ahora lo que vamos a hacer es formar un triangulito. Vamos a traer hacia nosotros de esta manera la tela para que se forme ahí un triangulito. Y la parte que me queda abajo vamos a traerla hacia arriba para que nos quede el triangulito de esta manera. Aquí vamos a tratar de acomodar para que todas nuestras piezas nos queden más o menos a la misma distancia y nos quede bien formadito el triangulito o el cono, de esta manera. Y bueno, ya que lo tengo así, vamos a hacer unos pequeños cortes en nuestra tela, en los espacios que me quedaron enconchaditos. Y bueno, vamos a tratar de hacer el corte que nos quede a la misma dirección, el mismo tamaño, lo mismo de largo en nuestras piezas por un lado y por otro, para que todas nuestras piezas se vayan soltando al hacer nuestro corte. Y ya teniendo aquí, de poco a poquito vamos a ir redondeando este piquito que nos queda de un lado, con mucho cuidado que nos quede el redondeado igual de todas nuestras piececitas. Y ahora vamos por el otro lado con mucho cuidado, pueden ir agarrando de poquitas si sienten que la tela está muy gruesa, pero que les quede el círculo o el redondeado bien bonito. Y bueno, aquí ya se abre y nos queda una florecita, y pues ya tenemos aventajadas dos piezas. Si ven que le falta ahí afinarle un poquito el redondeado, pues nada más pasan un poquito la tijera y listo.
Y bueno, ya tenemos aquí listas nuestras dos piezas y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piezas en los otros tamaños. Igual vamos a hacer el corte. A esta vamos a dejarle el corte un poquito más pequeño de 1 centímetro y vamos a ir haciendo nuestro propio doblez, como les digo, para formar un triangulito. Y vamos a ir haciendo nuestros cortes en nuestra tela de 1 centímetro y por el otro lado otro centímetro. Y pues vamos a redondear de los dos lados con mucho cuidado. Y ya tenemos así otras dos florecitas. Vamos a ir acomodando. No nos tienen que quedar perfectas, chicas. La flor esta, como va quemada, toma una forma muy bonita y no importa que no nos queden tan parejitos, pero hay que tratar de que sí nos queden parejos. Y bueno, aquí vamos a cortar también 1 centímetro y vamos a hacer lo mismo, nuestro triangulito, que nos quede más o menos parejo, y vamos a hacer ahí nuestros cortes que nos lleguen al mismo espacio, al mismo largo que lo que ya hemos empezado a cortar. Y ya tenemos aquí listas nuestras piezas para la florecita más pequeña. Y ahora pues lo que vamos a hacer, chicas, es a quemar nuestra florecita. Vamos a quemar las puntitas para que se enconche y tome una forma muy bonita con nuestro mecherito. Y bueno, para empezar a trabajar el quemado en nuestra flor, vamos a encender nuestro mechero. Aquí donde estoy hace algo de viento y la flamita se ve como que se juega mucho, pero vamos a empezar a todas las piececitas de nuestra flor de esta manera a pasarles calor para que todo donde se hizo el corte quede bien quemadito. Y luego vamos a agarrar de esta manera, miren cómo estoy agarrando mi petalito o mi florecita para empezar a quemar. Cómo hago que quede un poquito enconchadito y pasamos el calor de un lado al otro con nuestro mechero con mucho cuidado. Si vemos que en algún lado no quedó muy enconchadito, vamos a ir moviendo el pétalo para que el calor vaya haciendo que se enconche y que quede todo bien parejito. ¿Sale? Seguimos trabajando en el quemado con mucho cuidado de un lado a otro, hasta terminar todas nuestras piececitas. Esta tela queda muy bonita, es una tela muy fina, a mí me gusta trabajarla, miren qué bonito queda ahí el enconchadito. Y pues yo ya tengo aquí aventajadas varias piezas para nuestra florecita y ahora vamos a hacer lo mismo un poquito más rápido con nuestras piezas más pequeñas, pero en sí va a ser lo mismo. Fíjense cómo estoy agarrando el petalito para pasarle calor de un lado a otro, acomodándole con la mano para que quede el enconchado. Si vemos que no se acomoda, de un lado a otro cada uno de nuestros petalitos. Y no se olviden que primero tenemos que sellar todo donde se abre la flor para que esos espacios queden bien sellados y no se nos vayan a deshilachar. Y bueno, vamos a continuar haciendo lo mismo con todas nuestras piezas para nuestra florecita. Vamos ahora con las pequeñas, lo mismo que hicimos. Fíjense cómo agarro mis petalitos y estoy dejando nada más el petalito que vamos quemando a un lado del mechero y a un lado y a otro, a un lado y a otro, para que se haga nuestro quemado. Aquí también, chicas, lo que les recomiendo es que el último petalito que hagan, enconchenlo un poquito más para que su florecita se vea como que va de grande a más pequeña. Y el petalito que vayan a poner en la parte de enfrente se vea un poquito más chiquito. Pueden pasarle un poquito más de calor para que dé este efecto. Y la verdad que se mira muy bonito. Ahí está. Y bueno, ya tenemos aquí nuestras piezas listas. Vamos a guardar nuestro mecherito. Y ya tenemos aquí nuestras piezas para comenzar a trabajar nuestra florecita.
Y bueno, vamos a comenzar a realizar nuestra flor principal. Son 4 capas de 8 centímetros y 3 capas de 6. Vamos a agarrar aquí nuestros petalitos o nuestras florecitas y vamos a empezar a colocarlas. Un tip muy importante, que entre dos huequitos vamos a poner un petalito, entre dos pétalos uno. Vamos a ir acomodando así, entre dos pétalos uno, para que nuestra flor se vea más bonita y con más volumen. Seguimos, entre dos pétalos vamos a poner un petalito ahí en medio y aquí tenemos ya nuestras 4 piezas de 8 centímetros. Ahora vamos a poner las de 6, también entre dos pétalitos uno, igual en esta florecita dos pétalitos uno en medio y otra vez dos pétalitos y uno en medio, y ya tenemos aquí nuestras 4 piezas de 8 y nuestras 3 piezas de 6. Y ahora lo que vamos a pasar es hilo y aguja por la parte de en medio y vamos a tener ya todas nuestras piececitas de nuestra flor bien cosiditas y ya vamos a tener lista nuestra florecita. Ahí quedó, se mira muy bonita. Ya tengo aquí aventajada una de las pequeñas y vamos a hacer otra aquí en el video. Para la pequeña son 4 capas de 5 centímetros y vamos a hacer dos florecitas. Ya aventajé una y recuerden, entre dos petalitos uno, entre dos petalitos vamos a poner uno ahí en medio. Hay que tratar de que la flor se vea bien, que no se miren los pétalos todos igual de en el acomodo, porque si no, no luce. Si sienten que están muy pegaditos los petalitos, muevan un poco y vamos a hacer lo mismo, a pasar nuestro hilo y nuestra aguja por nuestra florecita. Y bueno, ya teniendo nuestra florecita lista, ahora lo que vamos a hacer es ponerle nuestro bies elástico a nuestras florecitas y los centritos. Para esto yo utilizo un cartoncito, para estas que son más sencillitas, así me gusta armarla, siento que se me acomoda un poquito mejor. Y vamos a estar cortando aquí a la medida del cartoncito, mide 18 centímetros de largo lo que es el bies. Siempre corto un poquito más para dar opción de hacer el pegado de mi bies. Entonces este mide aproximadamente 40 centímetros. Y vamos a empezar a ponerlo en nuestro cartoncito. Exactamente no va a quedar de 40 centímetros de largo lo que es nuestro bies. ¿Por qué? Porque al hacer el pegue yo agarro un pedacito más para que me quede bien sujeto, que es aproximadamente de 3 centímetros lo que vamos a subir el elástico encima del mismo elástico. Bueno, aquí ponemos ya nuestro silicón y vamos a subir los 3 centímetros de nuestro elástico encima del mismo elástico. Aquí en la cajita de información les voy a estar dejando las medidas para el elástico dependiendo la edad de su bebé. Y bueno, vamos a pegar la flor, pero como yo siento que esta florecita está muy grandecita, voy a ponerle un circulito de pellón para que quede más firme. De esta manera, y ya que está bien pegadito ahí el pellón, voy a ponerlo sobre mi elástico. Voy a pegar de esta manera mi florecita en el elástico. Y ahora vamos a estar pegando de un lado y del otro las florecitas más pequeñas, también con un poquito de silicón. Vamos a tratar de que quede ahí un poquito juntita de esta manera. Y vamos a pegar la otra enseguida también. Ahí nos quedan nuestras dos florecitas pequeñas y la flor principal muy bonitas. Y bueno, aquí les doy opción de ponerle los centros de piedrería para que vean cómo se ven. Pero ahorita voy a ponerle una aplicación con perlitas bordadas. Rápidamente voy a poner también lo que es el pellón por la parte de atrás. Voy a aventajarlo, ya ahí ya está pegadito. Y ya queda nuestra pieza firme y con soporte con lo que es el pellón. Ya lo tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a bordar
Ya tengo aquí mi tira bordada, corté nada más unas florecitas, unas pequeñas florecitas para poder ahí pasar lo que es el hilo y la aguja con nuestras perlitas y brillitos y florecita, lo que ustedes quieran ponerle para que se vea bonito lo que es su aplicación con las perlitas. Y vamos a estar utilizando, recuerden, este hilo que es transparente con una agujita pequeña para que no se les dificulte el estar pasando las perlitas por la aguja. Y bueno, vamos a empezar a bordar nuestro pedacito de aplicación con unas perlitas. Pueden ustedes bordarlo con lo que ustedes tengan a la mano. Yo estoy utilizando perlitas grandes, un poquito más chiquitas y unos pedacitos de brillitos ahí de cristalitos para que quede bonita. Y recorté dos florecitas iguales para poner a los lados y una más grande para poner en medio. Aquí ya la tenemos, estoy pasando calor para que no se nos deshilache. Ya tenemos la primera para nuestra pequeña florecita. Vamos a tratar que la del otro lado nos quede exactamente igual o con las mismas perlitas. Y bueno, la de en medio la vamos a decorar a nuestro gusto. Aquí estoy utilizando una flor grandecita y pues la voy a pegar y la voy a bordar también porque tiene ahí unos agujeritos para poderla sostener a mi aplicación. Entonces ahí vamos a ir nada más pasando hilo y aguja y poniendo las perlitas a nuestra aplicación para que se vea muy bonita y ponerla de centro en nuestra bandita. Vamos pasando hilo y aguja y poniendo ahí todas nuestras perlitas y vamos a remachar bien nuestro hilo para que quede bien sujeta y no se nos suelten las perlitas con un nudito por la parte de atrás. Aquí ya tengo mis tres piezas y vamos a pegarlas ahora directo en nuestra bandita. Vamos a poner un poco de silicón extra fuerte en la primera aplicación y la vamos a poner en una de nuestras flores pequeñitas. De esta manera, tratando de que quede bien acomodadito. Cuando el silicón está caliente, podemos acomodarla y pues le va a dar más firmeza. Aparte de lo que ya viene bordado, le va a dar más firmeza al silicón para que se mire más bonita. Ahí pegamos la principal y vamos a pegar otra vez nuestra flor pequeñita. Y nos viene quedando así nuestra tiarita. La verdad que luce muy bonita, con muy poco material. Y la verdad que a mí me encanta. Miren qué bonito se ve el detallito del bordado. Y ahora sí, ya la tenemos lista para nuestra venta. Esta bonita tiarita en tela tafeta. Miren qué bonita se ve. Y pues espero que la realicen, chicas. Recuerden que pueden trabajar en diferentes telas, como es esta que es chifón, en la otra que es raso de novia y en raso americano, que es esta otra, y la verdad que se mira muy bonita. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Las veo en un nuevo video. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y gracias por acompañarme. Que Dios las bendiga.